Durante el primer semestre de 2021, artículo 19 documentó 362 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Es decir, cada 12 horas se agrede una persona periodista o medio en México. Los ataques más comunes perpetrados contra la prensa fueron intimidación y hostigamiento, con 113 casos, lo que representa el 31.22% del total. En segundo lugar, se posicionaron las amenazas, representando el 14.92% del total de las agresiones documentadas en este periodo. En tercer y cuarto lugar de agresiones más comunes están los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público. Y la violencia contra la prensa en su máxima expresión se evidencia en los asesinatos de periodistas. De enero a junio de 2021, 3 periodistas fueron asesinados en el país en posible vínculo con su labor periodística. La capital del país se posicionó como la entidad con el mayor número de agresiones contra periodistas, con 64 casos, lo que representa el 17.68% del total de ataques, en tanto que los estados de Tamaulipas y Quintana Roo se posicionaron en el segundo lugar con 23 agresiones cada uno. El estado de Guerrero se encuentra dentro de las 5 entidades más violentas para la prensa. De las 21 agresiones registradas, 13 de ellas ocurrieron en el municipio de Iguala de la Independencia, representando el 61.90% del total de agresiones en el estado, siendo estas a través de actos de intimidación y hostigamiento, amenazas de muerte y contra la integridad personal. Por lo cual, periodistas del municipio también han sido víctimas de desplazamiento forzado para salvaguardar su vida. El estado de Tamaulipas resalta por un salto exponencial en las agresiones contra quienes ejercen el derecho a informar. Los 23 ataques documentados representan un incremento del 64% en comparación con todo el año 2020. El estado de Sonora resalta por tener agresiones letales, como lo son los asesinatos de Benjamín Morales el 3 de mayo, y aunque posterior al primer semestre, el de Ricardo López Domínguez el 22 de julio, así como la desaparición de Jorge Molonzin, de quien se desconoce su paradero desde el 16 de marzo. Esto se da en un contexto generalizado de violencia y debilitamiento del Estado de Derecho en la entidad, donde también ocurrieron las amenazas a familiares de personas desaparecidas y asesinatos de líderes de la tribu Yaqui. También, durante el segundo semestre, el locutor y periodista Jacinto Romero fue asesinado en Veracruz, la mañana del 19 de agosto, sumando 22 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio actual.